Y es que en las últimas horas las fuerzas de seguridad dieron cuenta del hallazgo de dos cadáveres al interior de una camioneta que fue prácticamente carbonizada. Esto ocurrió a la altura de la localidad de La Quebradora en el municipio de Cuitláhuac, en la zona centro del estado de Veracruz. Fue aproximadamente a las 4:45 de este martes cuando automovilistas alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia sobre la presencia de una camioneta en llamas a la altura del kilómetro 39 más 500, justo en el tramo que comprende la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz con la localidad de El Manantial. Fue personal de bomberos regionales de Cuitláhuac quienes controlaron y sofocaron el incendio de la camioneta Ford F-150 de color blanco, doble cabina y con placas de circulación AT 8800 del estado. Finalmente, personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento y efectuó el levantamiento de los cuerpos que fueron hallados al interior de esta camioneta totalmente carbonizada, mismos que fueron enviados al Servicio Médico Forense del Ejido San Miguelito, allá en el municipio de Córdoba. Este es parte del escenario de terror que prevalece y no es el único que se registró, porque Carlos Abad ahora les va a documentar el tema de otro asesinato, pero ahora en el sur de Veracruz, en Acayuca. Un comerciante fue atacado a balazos en el barrio de La Palma. Este martes se informó que la persona murió debido a las heridas de arma de fuego, la cual fue identificada como el dueño de un molino denominado La Bendición. Al sitio acudieron paramédicos para auxiliar a la víctima, sin embargo, ya no contaba con signos vitales y efectivamente esto ocurrió en Acayucan y ya la fiscalía inició los protocolos correspondientes y las investigaciones que presuntamente derivaron de un cobro de derecho de piso. Roberto, adelante. Y mientras esto sucede allá en el sur de Veracruz, ojo, ya llevamos tres asesinatos, tres, uno de ellos con los cadáveres carbonizados. Ahora nos vamos hasta Papantla, donde un humilde cortador de naranjas corrió con la misma suerte. Fue también asesinado a balazos y al interior de su vivienda. Se trata de un joven cortador de naranja, quien fue asesinado la madrugada de este lunes, allá en esta vivienda ubicada en la calle Belisario Domínguez, esquina con Niños Héroes de la colonia Cerro de Chagoya. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron a atender a José Carlos, de 32 años, pero lamentablemente cuando acudieron al auxilio, este varón ya no contaba con signos vitales, luego de recibir al menos tres tiros, por lo que la zona fue asegurada por policías estatales y municipales que desplegaron la búsqueda de los presuntos responsables. Elementos ministeriales se entrevistaron con un familiar de la víctima, indicando que dos sujetos que viajaban en una motocicleta irrumpieron de manera violenta en el domicilio y sin mediar palabra le dispararon a quemarropa, dejándolo prácticamente tirado. El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense de Papantla a fin de que se realizara pues la necrocirugía de rigor. Y frente a este escenario de asesinatos que se mantiene, que prevalece en el estado de Veracruz,